El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez sí lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando le fallamos a alguien, y pues esta herida deja precisamente un dolor en la persona que amamos o en la persona que lastimamos. Normalmente, pues una de las cosas naturales es reclamarle, es cuestionarlo, es decirle: me lastimaste, ¿por qué lo hiciste? A veces el por qué no podemos dar una respuesta, porque si supiéramos el por qué, pues podríamos evitarlo, pero simplemente a veces es la miseria, a veces es la, como le llamamos, la concupiscencia de la carne que nos lleva, ¿no? Pero no es solamente por el preguntar el por qué, sino como el decirle: oye, me lastimaste, qué gacho. Todavía estuviera bonito eso, ¿no? Pero cuando nos lastiman, hombre, soltamos todo el coraje, toda la frustración, todo el odio, todo lo que me hiciste, y se lo restregamos a la otra persona. Incluso, de alguna manera, queremos que se sienta mal por lo que él nos hizo. Y es, pues, una condición humana, una condición que todos vivimos. Nos lo han hecho y lo hemos hecho. O sea, no nos hagamos tarugos. Esto es lo que nos sucede cuando fallamos y cuando fallamos a alguien. Me refiero, obviamente, cuando hay un lazo, una amistad, una relación de amor, una relación de confianza, y hay ese dolor, pues normalmente podemos perdonar, pero no falta la oportunidad de decir: me lastimaste, o restregarlo. Esto es muy interesante porque hoy el Evangelio nos presenta la misma realidad, pero con Dios, con nuestro Señor y con Pedro. Recuerden que Pedro niega a Jesús tres veces. Y esto, pues, es casi, casi como dejarlo, traicionarlo, hacerlo a un lado, no estar ahí para acompañarlo. Piensen, cada vez que alguien les ha fallado, cada vez que alguien les ha traicionado, piensen todas las veces que en el transcurso de su vida ha habido personas que les han dado la espalda, que han abusado de la confianza y que incluso, pues, a lo mejor hasta con toda la intención de dañarte, de afectarte. Pero también todas las veces que tú lo has hecho, todas las veces que tú has traicionado, todas las veces que tú has herido a otras personas, y cómo, desgraciadamente, pues una de las cosas más difíciles es volver a tener confianza. Yo siempre le digo a la gente: la confianza es un puente que se construye a lo largo de una vida y se destruye en un momento.
Se destruye esa confianza. Ya no puedo confiar en ti. Me has lastimado, me has traicionado. Todo lo que he hecho por ti, todo lo que me he sacrificado, tantos años juntos, y mira con lo que me pagas. Ya sea en el matrimonio, ya sea los hijos a los padres a los hijos, entre hermanos, entre amigos. Pero el planteamiento es precisamente el mismo. Hay un hombre que traiciona, y al que traiciona no es cualquiera, es al mismo Dios. Lo traiciona, lo hace a un lado, lo niega. Y el Señor, en lugar de reclamarle o de embarrárselo en la cara, le pregunta: ¿me amas? O sea, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la traición de Pedro, con la negación de Pedro? O sea, ¿qué tiene que ver esa pregunta? O sea, es un planteamiento para todos nosotros. Quiere el Señor que aprendamos a amarlo a pesar de nuestras miserias, y con todo y nuestras miserias seamos capaces de luchar y responder a ese amor. Imagínense el peor pecado que hayas cometido, el peor pecado, o imagínense todos los pecados juntos, y que en lugar de que te reclamen, que en lugar de que te echen en cara, en lugar de que te expongan públicamente todas las porquerías que hayas hecho, todavía te pregunten mejor: ¿me amas? Y no en un sarcasmo, porque a veces, con todo respeto, el sarcasmo que usan en las relaciones puede ser muy así. Y tú dices que me amas, ¿verdad, chiquito? ¡Qué gacho! Y eso es un sarcasmo tranquilo, porque hay otros muy, muy, muy hirientes. Aquí no hay sarcasmo, aquí hay un cuestionamiento de amor. O sea, el ofendido te está preguntando desde su amor por ti, desde su entrega por ti: ¿me amas? Pedro, en ningún momento: sí, Señor, pero mira, es que no se justificó. Es que tenía miedo. Es que me dolió mucho. Es que las personas que me lastimaron me llevaron a esto. No se justificó. O sea, en ningún momento quiso presentarse como menos culpable. No, él se presentó así como es. Y Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le contesta: Señor, sí, te amo. ¿Sí? Tú sabes que te amo. No es un amor perfecto, no es un amor puro, no es un amor impecable, pero es con lo que yo te amo, Señor. Y es entonces cuando viene a restituir, viene a confirmar lo que quiere hacer con nosotros. Cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que lo hacemos a un lado, cada vez que pecamos, cada vez que lo traicionamos, directamente a él o a través de alguno de los hijos suyos que nos ha encomendado y que le hemos fallado. Y el Señor nos pregunta: ¿me amas? ¿Me amas a pesar de que fuiste infiel? ¿Me amas a pesar de que abortaste? No, él no te pregunta nada de lo que hiciste. Claro, obviamente había en Pedro el dolor sincero, las lágrimas por haberlo traicionado. Y allí es donde empieza esa transformación. Y el Señor, tres veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Así como que: Señor, con todo lo que soy, con todas mis miserias, te amo. Quiero amarte más. Quisiera amarte más. Tú sabes que sí te amo. Yo creo que esas son las palabras de todos nosotros. Palabras de hombres y mujeres pecadores. Palabras de hombres y mujeres que no hemos sabido responder al amor, que constantemente lo negamos, y que él no pide que te justifiques, simplemente que aceptes y que aprendas a amarlo a pesar de tus miserias. ¿Saben qué es lo que sucede con nosotros? Que no nos atrevemos a amar a Dios porque pues no somos perfectos. No, pues ¿cómo me voy a acercar a él? ¿Cómo voy a hacer esto si soy de lo peor? No. Él no te pide que seas perfecto para que lo ames.
Él solamente te pregunta, así como estás, ¿me amas? Piensa en tu respuesta. Piensa qué le dirías. Y tal vez inconscientemente lo primero sería justificarte. Porque tú ves tu miseria y ves lo que Él te ha dado. Y Él no te está pidiendo tu justificación. Simplemente que tú contestes desde lo más profundo de tu ser. ¿Lo amas? Sí, Señor. Bueno, ponte a trabajar. Ponte a trabajar en el servicio. Y eso es algo que también restituye de una manera increíble. ¿Cuántas veces has perdido la confianza en alguien que tú traicionaste y que no vuelven a confiar en ti? O que no vuelven a quererte. O que tú no vuelves a confiar y no vuelves a creer. ¿Por qué? Porque te traicionaron. Y nos quedamos con ese rencor, nos quedamos. ¿Quién de ustedes podría volver a confiar en aquella persona que tanto daño te hizo? Ese hombre, esa mujer. Oye, pues bueno, ok, te perdono, pero ¿sabes qué? No vuelvo a confiar en ti. Y está ese recelito, ¿no? Como cuando hay una infidelidad, cuando hay una situación así dolorosa. Bueno, te perdono, pero ya no confío. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Imagínate que Dios te tratara igual como tú tratas a los que te traicionan. Por eso el Señor nos quiere confirmar a todos, como lo hizo con Pedro. Y si tú contestas, sí, Señor, te amo, pero que sea desde tu miseria, que sea desde tu realidad, desde tus porquerías, de toda esa situación que pues normalmente tenemos ahí guardadita y que no quiero que nadie vea porque me da pena. Y que incluso hace que pues caiga en un pecado todavía más grande de soberbia. Creo que tengo que ser perfecto para acercarme a Dios. ¿Cuándo vas a ser perfecto? ¿Cuándo vas a lograr esa? ¡Nunca! No la vas a alcanzar nunca. Por eso el Señor te pregunta hoy, a cada uno de nosotros, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, qué bueno. Si tu respuesta es no sé o no, qué bueno, porque ya al menos sabes que te hace falta darle una oportunidad a Dios para que tú puedas llegar un día a decirle, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Bueno, donde otros ya no creen en ti, yo creo en ti, apacienta mis ovejas. Tres veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Aunque a veces pareciera que el Señor está dudando de ti, no, te está confirmando por cada pecado, por cada miseria que has cometido, Él te confirma y dice, confío en ti. Puede ser que hayas perdido la confianza de todos. Puede ser que haya sido lo peor. Pero yo confío en ti. Apacienta tu matrimonio. Apacienta tus hijos. Apacienta tus amigos. Apacienta en tu trabajo. O sea, donde has fallado, ponte a trabajar. O sea, ya no lo vas a hacer ni siquiera para que los demás te reconozcan o los demás te acepten. Tú lo vas a hacer porque sabes que yo te conozco. Y Pedro lo dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y te quiero con todas esas porquerías que he hecho. No las puedo quitar. Quisiera, pero me acompañan a todos lados donde yo voy. Me acompañan, Señor, pero te amo con todo esto. Y así el Señor quiere que lo amemos. Si tú te esperas a ser perfecto, te vas a morir. Te vas a morir y nunca vas a acercarte. Acércate así como estás, con todo eso.
Y vas a ver cómo el Señor te va a ir confirmando, fortaleciendo. Apacienta, apacienta, apacienta. No tengan miedo. No tengan miedo. El Señor ha venido a transformarnos y a hacernos descubrir que cuando nosotros aceptamos a Dios, óiganlo bien, aceptamos el amor que le damos a Dios con todo nuestro ser y a pesar de nuestro ser, o sea, con todo lo que queremos darle y a pesar de todo lo que no queremos darle, que son pues las fallas que hacemos, nos invita el Señor primero a confirmarnos, porque después daremos gloria a Dios. Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Algo de lo que he estado meditando, pareciera mentira, pero es interesante. Entre más te entregas a la divina voluntad, más vulnerable vas a ser. Óyelo bien, más vulnerable a los ataques, más vulnerable a todo aquello que te va a doler. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas, Satanás se va a encarnizar contigo. Se va a hacerte y te va a destrozar. Eso fue lo que le pasó a la cabeza. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Y eso es lo que le ha pasado a tantos hombres y mujeres que han logrado, que han querido, que han vivido o han tratado de vivir en ese abandono en la divina voluntad. Cuando seas joven, tú hacías lo que querías. O sea, vivías de tu voluntad. Cuando seas viejo, o sea, cuando llegues al amor que yo te tengo, vas a aprender que es cuando te vas a dejar guiar por mí. Y sí, probablemente Satanás va a llegar momentos en donde pareciera que te tiene controlado. Y no porque te lleve al pecado, sino porque las circunstancias a tu alrededor, tipo Pedro, tipo Pablo, tipo obviamente mi Señor Jesús y tantas, pues se ponen en contra tuya. Y hasta a lo mejor, yo no sé, algunos de ustedes les toque o nos toque dar testimonio de nuestra fe con nuestra propia vida. A lo mejor no, a lo mejor no nos toca morir defendiendo la fe o por causa de la fe, pero sí nos toca ir muriendo poco a poco a nuestra propia voluntad. Entonces, es un proceso maravilloso. Obviamente, llegar a lo que el Señor le dice a Pedro es a lo que nosotros también tenemos que aprender a ir creciendo y madurando. Cuando seas joven, o sea, mientras sigas viviendo bajo tu voluntad, te vas a defender. ¿Sí? Porque eso es lo que hace nuestra voluntad, es defendernos. Me la haces, me la pagas. Me la mientas, te la regreso. Me haces algo, te la guardo y al rato me la pagas, chiquito. O simplemente me protejo para que ya no me duela. ¿Sí o no? Me protejo. Me está doliendo, ya no. ¿Sabes qué? Pongo así como que mi barrerita y ya no me lastimas. Pero cuando aprendas a ser viejo, o sea, cuando aprendas a vivir bajo mi divina voluntad, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Y estas son las palabras que Jesús le dijo a Pedro para decirle de qué forma él le iba a dar gloria a Dios. Y todo empezó con sus miserias. Todo empezó con sus porquerías, sus traiciones. No se esperó a ser San Pedro para... No, Señor, tú sabes que mira, tú sabes que te amo. Y lo hermoso de mi Señor es que no le reclamó. Lo perdonó. Por eso el sacramento de la confesión es maravilloso. Donde el Señor no te reclama. Puede ser que el Padrecito... A veces tenemos cara de sargento mal pagado, a veces tenemos un mal día, o yo no sé qué nos pasa, o nos llega la chiripiorca y amargados. Quítale la cara al sacerdote, que te diga lo que te diga, que te dé la absolución y ya.
O sea, quítale la cara al sacerdote, que a veces no servimos para nada. Pero experimentar esa misericordia de Dios, que no te reclama y que vuelve a confiar en ti. ¿Cuántas veces ha confiado el Señor en ti? Ahí tres veces me apací. Me amas, Señor, me amas, Pedro, me amas tres veces. Tiempo perfecto, o sea, es todo el tiempo que tú vas a vivir aquí, que el Señor te va a estar confirmando para que llegues a la madurez de ya no hacer lo que quieras, sino lo que debes. Y cuando llegue ese momento, prepárate, porque te llevarán a donde no quieras. Dejarás de ser tú. Ya no vas a actuar, ya no vas a hablar, ya no vas a vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Y ahí es donde, repito, Satanás va a atacar, para ver si realmente estás en ese abandono de su amor de Dios. Y claramente se lo dijo el Señor a Pedro, y claramente nos lo dice a nosotros. Así es que el que cree que, ay, sí, es que se siente hoy en bonito, ay, es que, no, entonces vas por el camino equivocado. Vas por el camino equivocado. Seguimiento de mi Señor es la aventura de amor más grande, pero también el abandono y saber que Satanás es cuando más va a atacar. Vean a un padre pío. El padre pío, entre más crecía en ese amor, Satanás lo sacudía. ¿Cómo lo humillaron? Hasta le prohibieron celebrar la misa. Y él estaba más unido a Dios. Otro te llevará, te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Qué interesante, ¿verdad? Si vieran la cara que tienen, creo que los asusté. Pues yo no sé si los asusté, lo único que espero es que demos el primer paso. El Señor te pregunta, ¿me amas? Así como estás. Ahorita a lo mejor yo no sé cuántos están confesados, cuántos están en pecado mortal, cuántos están en gracia, así como estamos. Y tú contéstale en tu corazón, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues párate y échale ganas. Y ya no, porque ya se me están durmiendo. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.